Sí, la verdad no, es bastante doloroso lo que ha pasado, y más que uno, él lo conocía ya en la escuela de cadete, una excelente persona, muy profesional, dedicado plenamente a lo que es el trabajo, a la familia, y que siempre será recordado por el personal, sus camaradas, por todo el trabajo que él ha realizado en bien del servicio, ¿no? Una persona que siempre se ha mostrado predispuesta en atender cada uno de los requerimientos que le realizaba el personal. Una sorpresa para toda la fuerza, ¿no? Lo que sucedió. Sí, yo justamente el día domingo había, el día lunes, el sábado, había hablado con él referente al servicio, y el día domingo cuando ocurrió esto realmente no lo podía creer. Es una situación que a uno le cuesta reponerse, más que, como le dije hace rato, tu compañero de trabajo era un amigo, ¿no? Y un amigo, bueno, uno le debe un montón de cosas, y yo creo que acá el trabajo en la policía se tiene que hacer en equipo, y él forma parte de este equipo que actualmente es la policía, ¿no? Comisario Silvestre, usted ocuparía justamente su lugar de acuerdo a la información que tenemos y por la jerarquía en este caso sería, ¿qué significa para usted ser subjefe de policía? Y no tengo nada todavía confirmado, pero sí sería un halago para uno representar en este momento al segundo cargo más importante de la institución. Y bueno, como le dije, siempre, ¿no? El éxito de uno depende mucho del trabajo que hace el personal subalterno, que son los que están en la calle, los que están en contacto con la sociedad, y en base a esa información que nosotros tenemos a través de ellos, se fijan las diferentes políticas de seguridad. Así que en caso que sea así, bueno, seguimos trabajando para que la policía brinda la seguridad que toda la ciudadanía salteña se merece, ¿no? Continuar el trabajo que se venía realizando. A continuar así, todo este es un trabajo que se sigue, es un objetivo que tenemos nosotros fijado como permanente y no depende de quién esté a cargo de la institución, sino básicamente es una política de trabajo, y yo creo que de aquí en más y todo lo que venga tiene que seguir trabajando a fin de apuntalar el trabajo que comenzamos a principios del mes de marzo con el actual jefe de policía.